día 5 o día 6, ya no me acuerdo, creo que día 6, no, día 5. Día 5 estamos en Malta y señores, me siento mal. Me siento súper, súper mal. No sé qué pasó. Martín se paró en la madrugada que también se sentía mal, que le dolía el estómago, pero no intentó vomitar, pero no vomitó. Tal vez es que comió, sinceramente ayer comió mucho. Miranda después se paró que quería ir al baño como a las 3 y a las 7 me paro yo queriendo ir al baño. No consigo pararme, mareada, pero de una manera que nunca en mi vida había sentido un mareo tan fuerte. Pero es que no conseguía caminar en línea recta, o sea, me iba de lado la cabeza, como te lo juro, me daba totalmente, uy, no la puedo ni mover todavía, me daba muchísimas vueltas la cabeza. Le digo a Marco, Marco, ayúdame que me voy a caer, para que consiga llegar al baño. Llego al baño y le digo, no sé qué me pasa, no consigo estar de pie, no conseguía estar recta. Esto que estoy haciendo ahorita, que estoy acostada en la cama, pero estoy sentada, yo no conseguía hacerlo, solo conseguía estar literalmente acostada. No es el típico mareo del barco, porque primero nunca lo he sufrido, nunca he tenido que tomar una pastilla para el mareo del barco. El barco no marea, no me marea, no me hace absolutamente nada. Justamente ayer el barco estuvo parado toda la noche. El barco arrancó 2 horas, paró y estuvo literalmente parado toda la noche y volvió a arrancar en la mañana. O sea, no fue el barco, porque el barco no se movía, el barco estaba una tabla. La verdad, no sé qué habrá sido lo que haya pasado, pero me sentí súper mal. Yo había traído pastillas por si los niños se sentían mal, por si se mareaban, le dije a Marco, también eran para adultos y son homeopáticas. Le dije, dame una, porque dame esas pastillas a ver si me ayudan en algo. La verdad, me han ayudado, no sé, se lo quiero adjudicar a eso o se lo quiero adjudicar de que ya me siento mejor y simplemente, no sé, mi cabeza X, no sé qué fue lo que pasó. Pero el mareo de mi vida, señores, por un momento pensábamos que era laberintitis, pensamos en ir al hospital aquí en Malta, no nos hemos podido bajar del barco. Marco llevó un ratico a los niños al parque, los llevó a almorzar y al parque. Ahorita yo me voy a empezar a vestir a ver si consigo ir a comer algo para no comer en la habitación. Pero la verdad, les soy sincera, nunca había tenido un mareo como este que tengo, que tenía ahorita hace rato, ya no lo tengo tanto. Pero la verdad, horroroso. Así que si hoy no hay mucho contenido, ya saben que es por esto. Malta. Qué lástima, yo me quería bajar tanto en Malta. Pero bueno, está haciendo un calor, hay 28 grados allá afuera. Yo voy a intentar por lo menos ir a un lugar que quiero, que está justamente enfrente del puerto. Simplemente bajarme del barco, salir, buscar lo que quiero y volver. Quería hacer muchísimas cosas en Malta, pero sinceramente, señores, no consigo. No consigo, porque si estoy mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentada, la cabeza se me va de un lado para el otro. La verdad, espero que esto se me pase. No sé qué es. Creo que si fuera laberintitis no se me hubiese quitado con las pastillas que compré, pero bueno, espero sentirme mejor. Bueno, al final la pastilla me ha hecho un poquito efecto y decidí salir, porque la verdad es que mi baleta me gustó tanto la vez pasada que vine que necesitaba. Sinceramente estoy un poquito atontada, pero bueno, creo que es parte de la... De todos modos no voy muy lejos, si se fijan voy exactamente a esas puerticas que ven ahí. Es ahí donde voy, es simplemente cruzar una calle, el barco está aquí. Y es cruzar una calle que hay unas tienditas con unos recuerditos y unas cositas. O sea, la verdad quería ir, era justamente ahí. También ahí está el Starbucks donde me compré... Ay, ¿qué fue lo que me... un vaso súper bonito y le quería comprar uno a mi mami que a ella le gustó mucho. Entonces, bueno, voy directamente ahí. Pero bueno, ya me siento un poquito mejor. Otra cosita, la última vez que estuvimos aquí tampoco la pudimos disfrutar mucho porque hacía muchísimo viento. Si ustedes vieron los videos de Angie, de Gabriel... No sé si el mío, sí, en el mío creo que también pueden notar que hacía muchísimo, muchísimo viento. Pues hoy la verdad el clima está maravilloso, hay 28 grados y bueno, yo ando en vestidito, feliz de la vida, porque en Braga la gente está arropada y con lluvia, así que mientras tanto yo aprovecho el último rayito, los últimos rayitos de sol para que antes de que empiece el invierno, que ya saben que no me gusta. Bueno, y aquí estamos en el puerto, miren qué lindo Marco con su bolso. Me encanta lo que dice el bolso de Marco, que dice I love my crazy wife. Es súper bonito. Pero ¿saben qué no me gusta? Cuando se pone y sale en cholas y media. Miren eso. Por Dios, ¿alguien más hace eso?
Yo creo que eso es apropiación cultural de los gringos. ¿Cómo vas a salir en cholas y media? ¿Eh? ¿Estás saliendo en cholas y media? ¿Qué pasa? Eso no se hace, vida. Se ve feo. ¿Es cómodo? Yo sé que es cómodo, pero no. Por eso voy a ir alejadita de ti, para que piensen que vas solita. No, mentira, yo lo quiero con todas sus cholas y media. Cada vez que visito esta ciudad, quedo más fascinada de ella. Valletta es la capital de Malta, que tiene aproximadamente 6.000 habitantes, y su centro histórico es patrimonio de la UNESCO. Y yo me vine un momentico al centro porque ando en la búsqueda de un imán que Angie se compró la vez pasada que vino, que es una belleza. Entonces dije, ya que voy a parar en Malta, voy a buscarlo. Y bueno, como me siento mejor, vine un ratico al centro, que es, no es por nada, pero el centro de Malta es espectacular. Si alguna vez tienes la oportunidad de venir a Malta o de que el crucero toque Malta, no dudes en bajarte porque es preciosa. Es hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, y aquí estamos en el balcón de la habitación haciendo un picnic. Un picnic. Miranda, ¿qué estás comiendo? ¡Come patatas de Martín! Se está comiendo las papas de Martín. Y bueno, aquí estamos esperando que el barco ya está a punto de salir. Hay unos barcos aquí de ejecutivo, que no sé. Es igual al de nosotros. Entonces bueno, aquí estamos haciendo un picnic en el balcón. Tarde de chicas comiendo ¡Patatas! ¡Martín se fue a la piscina! Martín se fue a la piscina, nosotros tenemos tarde de chicas con esta vista, ¿verdad, Miranda? ¿Me das una? Ah, mira, sin mar. Relajándonos un ratito. Bueno, ¿y se acuerdan de la piscina que estaba en reparación? Pues mira, ya está lista. Aquí estamos ya viendo poquito a poco el atardecer. Y ahora me voy a subir en este ascensor porque hoy es día de Fórmula 1 y no me la quiero perder. Y si tú eres fanático de algún deporte, si estás a bordo de un barco, no te preocupes que no te pierdes de absolutamente nada. Bueno, y yo buscando dónde ver la Fórmula 1 o saber un poco de ella, voy a entrar a este Sport Bar para ver. Tienes varias cosas referentes al deporte, aparte de que tienes una vista increíble. ¿Ves? Tienes ahí unos televisores donde pasan. ¿Para qué puedo ver los juegos de béisbol? No sé, ve a ver allá, tienes una lista. Ellos aquí te ponen, me estaba explicando el chico, muy amable, que es de Honduras, me estaba explicando que esta es la lista de las cosas que van a transmitir. Y aquí está, a las 23:50 van a colocar la Fórmula 1, pero hoy es la pole position, la de Texas. Entonces vamos a ver si me animo y vengo a verla. Chao, muchas gracias. Miren qué bonito está, aparte que tiene una vista preciosa hacia afuera. Tienen televisores 360 alrededor del bar. Y la verdad está bien, bien bonito. Una de las cosas que encontramos es un balón del Mundial de Alemania 2006 de Francesco Totti y firmado por él. Esto es una pregunta que muchos me hicieron y que les voy a explicar. Muchos me preguntan qué se ve desde el balcón de un camarote cuando estamos en el medio del mar. Esto. Nada. ¡Ay, señor! ¡Ay! Sorry. Y lo que pasó fue que el vecino de al lado se asomó y me asustó. Claro, yo no esperaba verlo y me asusté. Muchos de ustedes me han preguntado qué se ve desde el balcón de un camarote cuando es de noche. Yo les voy a mostrar lo que se ve. Esto. No se ve absolutamente nada. Miren, nada por aquí. Obviamente si hago así, veo las partes de abajo del barco, pero ¡ayá! No veo nada. Es literalmente una pared negra. Obviamente si yo hago así, yo podría enfocar un poquito el mar. Veo como las cresticas blancas de las olas, pero en realidad no ves absolutamente nada. Día 6, Malta. ¿Qué tienes que decir de Malta? Yo Malta
de todos los destinos que tocamos con este barco, Malta fue mi favorito. Y eso que no estuvimos nada. Bueno, ya nosotros conocíamos una parte de Malta, pero conocíamos una parte de Malta que se llama Endina, que es como una ciudad amurallada, grabaron parte de Game of Thrones. Eso lo vimos el crucero pasado. Este crucero fuimos, en esta vez fuimos ahí mismito al centro. Directo al centro. Directo al centro de la ciudad. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, una ciudad muy bonita, una ciudad muy limpia, una ciudad con unas vistas espectaculares de donde te pongas. Uh-huh. Espectacular, espectacular. La verdad, Malta es un destino que, como le digo a Marco, le dije ayer, no me importa tocarlo mil veces con el crucero, estaría encantada de visitarlo siempre, de verdad que sí. Aun y cuando la vez pasada que venimos también hacía un súper mal clima. Hacía un viento, pero loco. Pero que te llevaba hacia atrás. Sí. Uh-huh. Pero, ¿Malta? No, 5 de 5. 5 de 5. Con buen clima, es increíble. Es espectacular, señores. Si su crucero toca Malta o tienen intención de ir a Malta, no duden. Espectacular. Bueno. Espectacular. Tanto así que Marco dijo, agarraría un avión de fin de semana solo para venir a Malta. Muy bonita. Muy bonita. Son increíbles. Claro, lo único que, sinceramente, como no me sentía al 100%, no quise probar mucha, en realidad no tenía nada de hambre, tenía el estómago, no tenía ganas de vomitar, pero estaba como asqueada. No, tampoco, estaba como indispuesta, ¿sabes? Así como que no quiero nada. Entonces no probé absolutamente nada en Malta. Así que contenido de comida en Malta sí no lo van a tener porque no me daba el cuerpo para comer. Y caminaba, pero caminaba agarradita, Marco, como una viejita así, para que no me fuera de lado. Pero bueno, la verdad, todo bien. Los niños también les gustó mucho. Es una ciudad bastante amigable para los niños. Sí. La verdad es que sí, Malta 100% recomendado. El mejor puerto de todos los que tocamos en este viaje. Sin ninguna duda. Uh-huh. Además que es súper práctico porque te bajas del barco y realmente ya estás en la ciudad. Sí. O sea, no tienes que pagar excursión, no tienes que pagar guía, no tienes que pagar nada. Bueno, más o menos como... ¿En este viaje? No. Sí, ya vas, no. Mesina. Mesina sí, también tenías todo ahí, fue bonita. Mesina a mí también me gustó más. Pero Malta me gustó mucho más. Uh-huh. Así que bueno, señores, ya saben. Esta fue nuestra último update de las paradas. Mañana es todo el día en el mar. Mañana es todo el día en navegación. Porque el año pasado, el crucero anterior fue súper mal. O sea, el trayecto de Valeta a Barcelona se movió como una licuadora. Y no necesité pastillas para el mareo porque no me llegué a marear en ningún momento, pero sí era una cosa que caminabas por los pasillos y ti. Agarramos mal tiempo, supuestamente. Te ibas de lado, supuestamente agarramos mal tiempo. Vamos a ver mañana. Vamos a ver qué tal. Bueno, y así nos despedimos de la ciudad de Valeta. Como saben, no pude grabar mucho, así que el día de mañana estará repleto de muchísimas actividades porque es un día total de navegación. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!